yo. Bueno. Canchita, listo, canchita. Control remoto, tírelo, no lo va a necesitar. Gaseosita, chela, trago, todo listo. Porque ya llegó el momento de dedicarle el programa al romance que el país no entiende. No sé por qué, la verdad, pero no... La gente no entiende, ¿qué es así? La gente todavía tiene sus taras. No entiende. Yo, la verdad, si ellos me dicen que sí, yo me autodenomino padrino para la boda. De todas maneras, yo los avalo. Yo avalo eso. Ella es periodista. Ella ha ido a un colegio muy limeño, limeñísimo, que es el Villa. Él es reggaetonero, salsero, y me ha dicho que va a estar contando con Tego Calderón. Él lee las cartas y tiene en su haber un historial poco santo. Y además, él es del colegio Tupac Amaru, creo. Pero eso es lo que no entiendo de la ciudad. ¿Y por qué no podría? No entiendo. El amor de Andy y Lourdes. Aquí en el programa, vean. En el amor siempre hay algo de locura. Y en la locura siempre hay algo de razón. Nietzsche. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un... Yo te veo con cara de enamorada. ¿Tú me ves? Con cara de enamorada. ¿De la vida? De la vida, de los amigos, del amor. De la vida. Sí, es una chica linda en los aspectos, tanto como físico, como tanto también por dentro. ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? ¿Cuántas personas te han dicho cómo vas a salir con Andy B? Dime la verdad. Muchas. ¿Y qué les has dicho? Cada uno en su rollo. ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Ella estudió en el Villa María. Él, con las justas, acabó la secundaria. Ella es una reportera de un prestigioso programa periodístico. Él es el ex esposo de sus hijas. Ella es culta y de la alta sociedad. Y él es Andy B. Porque lo Houston es lo Houston, más Nike. ¿Ya lo conocías? No lo conocía. Pero primero fui al programa, venía tarde a hacer unas notas. ¿Quién es en pantalla, Andy B? ¿La conoce? Te está chequeando, Andy. Una canción romántica, señor director, por favor. Una canción que llegue al corazón. ¿Es en serio? Y creo que las primeras no es que lo conocí a él al toque, porque él llegaba tarde en ese entonces y no lo veía muy rápido. Uh-huh. Pero sí, lo conocí ahí, de hecho. Uh-huh. El amor es sabiduría en los locos y locura en los sabios. Plato. Ellos aún no quieren confesar lo evidente, aunque los dulces ampaes que se acumulan en su romántica historia demuestren el inicio idílico. El último de ellos saliendo de comer, como otras tantas veces, juntos, sin importarles lo que digan los demás. ¿Y? ¿Qué puedes decir? ¿Mantienes una relación con Andy? ¿Me puedes responder? ¿Por qué me preguntan a él? Quiero saber tu versión. Había gente que te preguntaba, ¿qué hablas con él? Sí, porque hablaban de que yo había bajado a hablar de temas mundanos y eso, y no... Claro, no. La gente te pregunta de repente si hablas de sus ideas o de la farándula solamente con él. No, yo no hablo de sus ideas. No tengo nada que hablar de ella. Entonces, ¿de qué conversas con Andy? ¿De música? Sí, uh-huh. A mí me gusta mucho la música. ¿Amistad con derecho a roce? Amistad con derecho a amigos. Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya fue. La relación parece sacada de una novela. Ella de la alta sociedad, periodista, y él un artista, con un pasado controvertido y con un prontuario femenino que tiene como mayor representante a la inefable Susy Díaz. Ya sabes, toda la gente de Perú, papi. Más amor, Las fotos de una revista local han pintado sus páginas con la figura de los amigos cariñosos. Ella mirándolo tiernamente mientras Andy B derrocha su talento en el escenario durante el cumpleaños de su papá. Pues porque la gente conoce lo que ve en la tele, pero fuera de pantalla no es así. Él no es el picón de venir a la tarde o el pleitista. No es así. Es otra cosa. Desde acá te mando, Lourdes, de verdad un abrazo y disculpa por esas molestias que te estoy haciendo pasar.
Ella ya conoce a los papás de Andy B. Él conoce a la mamá de Lourdes. No lo quieren decir, pero no es necesario. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho, habla poco. Gabriel García Márquez. ¿Una relación sentimental con Andy B? Tengo una relación de amistad con él. Y que la gente diga que por qué paro mucho con él. Sí, pues somos muy amigos. Nada más. Como lo quieran pensar, pero somos amigos. El beneficio de la duda a cualquiera le merece. Porque lo Houston es lo Houston, más Nike. Del pasado amoroso de Lourdes así se conoce poco. La de Andy B es un libro abierto. El reggaetonero saltó a la fama hace unos años casándose, muy enamorado en una ceremonia pública y multitudinaria con su CD. Luego vendría la bailarina Jenny Kun. Andy, finalmente, ¿son pareja o no son pareja? Andy. Jenny, ¿son pareja o no son pareja? Son pareja. Perdón, disculpa. Y la última conquista sería otra bailarina, de nombre Lizeth, pelirroja señorita que se enfrentó con sus ideas bajo la atenta mirada de Lourdes Assín, quien cubría el hecho. No es caída de hombre que se tiene que ir a la casa. Yo soy la señora. Lourdes nos confiesa que conoció a Andy B por chamba, en la cancha, y quedó prendada de la criolla personalidad del reggaetonero, de aquella pinta de fighter esquina, con una eterna sonrisa que jamás pudo volver a sacar de su mente. Dime una cualidad que te parezca interesante de Andy B. Ah, su buen humor. Nunca tiene mal humor, nunca está malhumorado. Y si está, jamás lo he visto. O sea que todavía no se han peleado, como amigos. No. Dale un besito a tu amiga, pues, despídela bien. Si se aman, aún no lo quieren confesar, pero negarlo ya es casi imposible. Dos chicos viviendo la miel de los primeros meses, el del enamoramiento, con las llamadas de teléfono, los mensajes de texto, las palabras bonitas, sin importar de dónde vienen o lo que son. Porque el amor es así, cuando te toca a la puerta y se la abres, es difícil dejarlo ir. Enamorándonos hasta los tuétanos. Alguien de un estatus acomodado puede tener una relación sentimental con una persona que ha salido de abajo, que la ha luchado, que ha sido... Mejor todavía. ¿Por qué no? ¿Qué tendría de malo? No tendría nada de malo. No. Tú sí lo podrías hacer. No estoy diciendo que lo estés haciendo, pero lo podrías hacer. Claro. ¿Por qué no tendría por qué negarme? Uh-huh. Por lo menos eso jamás sería un impedimento. Y que nos dejen en paz. Finalmente, es imposible terminar esta historia sin citar al más profundo de los pensadores modernos, Andy B. Porque lo Houston es lo Houston, más Nike. Más Nike. Esa es la respuesta de una mujer inteligente. Mejor todavía, ¿no? Porque hay como toda una estupidez social en nuestra ciudad, y la tara, y por qué sí, por qué no. Y que si va por ese camino el tema, estamos todos mal. Al menos es lo que yo pienso. Ahora, de hecho, si es cierto que están, de todas maneras tus gustos han cambiado, pero dramáticamente. Radicalmente. O sea, estás en las antípodas de tu anterior relación, digamos. ¿Te has caído, cholo? ¿Qué ha pasado? ¿Te has vuelto evangélico? ¿Qué miércoles? ¿Te dio una dosis de buen gusto? ¿Es la lotería? ¿Tú te has ganado una apuesta con una amiga y estás jodido? ¿No estás jodiendo? Bueno, hola Lourdes, un aplauso para Andy y para Lourdes. Más Nike. Ahora, Lourdes, ¿están o no están? Quiero entender eso primero. ¿Están? Porque ese juego que no, que mira... Nadie para con una persona tanto tiempo. O sea, vas al reunión. Te hacen ampayes en la revista de Magali. Mira. Estás en todos lados. Acá ponen Lourdes, miren. Ajá. Ella, fanática, cual fan enamorada, Lourdes se siente a un lado para escuchar cantar a su figuretti preferido. Sí, o sea, pero eso dice ahí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es? O sea, nosotros comenzamos de una amistad de hace tiempo atrás porque realmente me hicieron un reportaje.
que hable Lourdes. De ti ya estamos podridos de escucharte, no. Brother, no. Habla, habla. O sea, no. De, no, de, ya, tú sabes cómo es. No, no, yo sé cómo es. Tú sabes cómo es batería, porque tú ya hablas con los hinchas. Que hable ella. Que hable Lourdes. Habla Lourdes. Lourdes. No, además, tú, Tinto, tu credibilidad está hasta el cohete. Tal vez estés haciendo un cambio de imagen. Bienvenido. Bienvenida a la tarde. Pero ahorita que hable Lourdes. Lourdes. ¿Estás saliendo con Andy B? ¿No están? ¿Te está gileando? ¿Cómo es el asunto? Bueno, nosotros somos amigos. Yo creo que si estuviera saliendo con otra persona, nadie me diría nada. Pero como es Andy, ahí claro. La cosa cambia, ¿no? Claro, es que no es fácil salir con el ex de sus ideas. O sea, eso por lo que representa, por todo el show off. Fundamentalmente por eso. O sea, yo creo que no va por otro camino. Porque si él estudió en el colegio, no sé qué, y tú del Villa... Pero tu papá Manuel era bueno. Es bueno. Todo bien. No tengo la menor duda. Solo que tú no eres su mejor alumno. Pero por lo demás, todo bien. La verdad, eso no tiene nada que ver. Sí, yo preferiría no haber estudiado en el Villa. Además, o sea, conozco todas las del Villa que yo conozco. Hubieran dado su vida por no estudiar en el Villa. Yo soy una. Y lo más probable es que tú estés con el síndrome de la villana. Oígame. De todas maneras, de la Villa Mariana. O sea... Que eso pasa. Pero al margen de eso, Lourdes, claro, todo esto, todo este mambo viene... Primero, espérate, ¿tú no tenías una flaca ante todo? Porque acá hay una... ¿Tú no estabas con una que se agarraron aquí en el canal, se troncharon? Que dicho sea de paso, ha aparecido con Pantera Segarra. Bueno, ese asunto lo que te podría decir es que, según lo que yo tengo entendido, eso pasó hace un mes. A ella la en esto de la batalla de los policías la detuvieron en el tráfico, él fue, pagó, la sacó, se fueron a un karaoke. La pregunta es. Es lo que No, la pregunta es, ¿tú estás con esa chica o no? Pero sí es lógico si sale besándose con alguien. ¿Me entiendes? Puede que estés y que te haya puesto los cachos. No permitiría que nadie me ponga los cachos. ¡Tranquilo! Señores, un aplauso, señores, por favor. Ya. Yeah. Muchas gracias. Thank you very good. Ok. ¿Cómo se conocieron, Lourdes? ¿Cuánto tiempo tienen como amigos? Simplemente amigos y nada más. Me gusta esa canción, ¿no? No, nos conocimos en Bienvenida a la Tarde. Yo fui a hacer notas en Bienvenida a la Tarde, pero fui en febrero, pero, o sea, lo vi ahí, pero no era mi amigo. O sea, para mí era un conocido más de ahí del programa. ¿Tú qué pensabas de Andy antes de tratarlo personalmente? Porque de hecho uno tiene dos imágenes, ¿no? La imagen del pata chonguero. De barrio, criollazo, amigo también del flaco de Lucía, toda esa historia. Y me imagino que cuando ya lo conoces un poco más, encuentras otras cosas que no son las que necesariamente aparecen en la tele. ¿Correcto? Pero nunca he sido seguidora yo de farándula. O sea, tampoco es que yo haya visto mucho de él cuando estaba con Susi. O sea, correcto. Es más, lo he visto recién ahora. Ahí comienza todo, pues. Ahí como, claro, si hubieras visto antes, te hubieras salvado, cochola. No frié. Oye, no frié, pues ahí te hubieras salvado. No, pero ya, bueno, sí sabía quién era. O sea, sí sabía quién era. Pero no tenía ni un... O sea, no es que tenía algo, pensaba algo mal de él ni nada. No. Además, tú también sabes que... Ese ya. Es el bloque de ella. No seas lacra. Ella, mira, tu silencio te va a dejar bien. Ella va a ser tu mejor representante. Lourdes, entonces, se conocen. Y comienzan a salir. ¿Qué es lo que más te cae? ¿Qué es lo que mejor te cae, aparte del sentido del humor de Andy? ¿Qué es lo que tú dices? Oye, este pata aquí. Cuando tú te sientas con tus amigas, ¡huevona! ¿Estás con Andy? ¡Huevona! Y tú le dices, ¡huevona, es divertido! ¿Qué más? Bueno, para empezar les digo que no es la persona que vemos en la tele. Porque yo no creo que sea el chico picón de Bienvenida a la Tarde y eso. Porque claro. No lo es. No es esa imagen. ¿Cómo es nada. Andy B? Así, música de Expedientes X. ¿Cómo es Andy B? Eso es bacán, saber cómo es el pata. ¿Cómo crees que es? No, si te digo, termina. Mejor tú dime a mí. No, sé, yo la verdad no lo conozco. No podría emitir un juicio. Tú, ¿cómo es? No es lo que... Es más, lo que yo diga no importa porque es, tú misma me lo has dicho. ¿Cómo creo? Es lo que yo creo. No, tú tienes la veri. ¿Cómo es Andy B? ¿Cómo es Andy B? Bueno, aparte de que sea divertido y el buen sentido del humor, es bastante bueno y es buena persona. Y aparte de que es buena persona, no es el inculto, no es el que solamente está, no sé, en el reggaetón nada más. No, también ve, le encanta ver documentales, noticieros.
flaca, estás templada hasta el cohete, ¿eh? No. No, con todo cariño te digo, estás hasta el cohete templada. No, te digo, pata, Lur, todo bien, ¿ah? ¿Eh? Todo bien, pero qué paja, no, en serio, qué bueno. Pero está, o sea, es la típica de la flaca así. Pues, ¿cómo es, no? Estás claro, así, a menos que sea finta, yo veo que hace eso. No, no, todo bien, y me parece bien. O sea, me parece bien. Ahora, ¿qué? Todo esto, ¿sabes? Pues que ha causado un alboroto en el tema así limeño, chismográfico, y por qué, y las diferencias. O sea, ¿y por qué tú no podrías bailar reggaetón? ¿Y por qué Andy B, cómo ha hecho? A mí sí me gusta el reggaetón. Obvio, o sea, obvio. Es súper divertido. ¿Y cómo ha sido el primer beso? Porque además... ¿Qué? ¿Cómo es el primer beso? Han agarrado, pues ya, pero no te pases, pero no, si quieres yo también me hago el idiota, no, todo bien. No, pues a ver, chicos, los amigos de hoy agarran al toque, esta joya, ¿tú crees que no te va a pedir permiso? No, pues, no, o sea, todo bien, yo no creo que tú seas una flaca que al toque, y bien que te pida permiso. Pero, ¿qué tal el agarre? ¿Qué tal agarra este espécimen? No sé. Todavía no. No sé. Es una ley. Un aplauso para Lourdes. Es una capa. Bueno, y ahora, doctor, no, está todo bien, pero y ahora, ¿cómo tú esto ni en tu sueño más pastrulo? O sea, esto para ti, este momento, no, te estoy vacilando, pero yo quiero entender, todo bien, uno, pero ¿cómo pasas de una relación con una mujer como Susi, que es súper tormentosa, que aparece cada dos minutos en la tele, que tiene el ex que está encima y todo el vacilón y que chonguea todo cada dos minutos, a una chica que no tiene ese estilo, simplemente? Yo no creo que lo de Susi sea bueno o malo, no. Puede gustar o no, punto. Pero una chica que está en otro mood, en otra onda, en otra energía. O sea, lo que sí te puedo decir es de que realmente a veces no soy la persona que ustedes pueden ver a veces, ¿no? O sea, eso es algo que simplemente hago por el momento. Ahora eres García, ¿no? Márquez. Pero no, lo que sí te puedo decir es de que, como toda persona, siempre quieres buscar un más que en tu vida, ¿no? O sea, quieres siempre, como se dice, de una manera u otra, No te creo poder... nada, cabrón. Pero déjame hablar. ¿Te das cuenta? ¡No te creo nada! Pero te crees nada, pedazo de cabrón. Es que te estoy explicando más o menos cómo soy. El tono de voz ayuda, ¿eh? El tono ahora, de voz ayuda. Ahora, lo que sí te puedo decir. Ese es Andy. Ahí está. Que de repente de pasar de Susi, correcto, a conocer a Lourdes por lo que sé de ella. Sin desmerecer a Susi, ¿eh? Ojo, no, las dos son mujeres, todo bien. Y todo bien. Y es más, gracias a ella soy quien soy, de verdad. Entonces, nada, yo tengo que agradecerle mucho. Pero lo que sí puedo decir. Es que simplemente nosotros somos grandes amigos y de conocerla a ella... ¿Cuándo le vas como a caer? ¿Cuándo le vas a caer, cuñado? Porque ya el tema de la amistad ya nos llevó al cohete. ¿Cuál? Cuando yo ya sea, sí, que soy amigo, te recoge, te lleva, te trae... No. ¿Cuándo ya el tema...? Porque ¿cuánto tiempo vienen saliendo como amigos? ¿Cuánto tiempo se van a comer pollo juntos? ¿Cuánto tiempo dura este...? No, sí hemos salido en algunas ocasiones, claro que sí. ¿Por qué no? Sí o no, siempre. Sí. Lourdes... ¿Qué significa para ti? Mira, de verdad Lourdes es una chica para que tranquila, ¿no? Tienes su profesión y muy aparte de eso creo que tampoco es mala, nunca. Entonces... ¡Qué favor! No, bueno, tampoco es mala, no es mala. Por ¡nunca fue! ¡Oye, exprésate bien, son, oye! Es que ella habla y se muere por ti, tú. ¡No! Ella tampoco es mala. ¡No! Tiene su profesión, ¿ah? Es que, como te digo, como ya, somos grandes amigos, pues yo te digo que no. Ya, yo también soy tu amigo. No. Vamos a ser generosos. Mira, vamos a tener momento de la canchita, momento del baño. La gente va a ir a hacer cambio de aguas. Vamos así, un toque... Para que vayamos armando una buena respuesta, pues. Una respuesta así que de aquí sí, ya, no mala, no. En una. Pues, la vez de ella no es mala, no es mal. Lourdes no es mal criar el trome. Ah, qué bueno. Ya. Y volvemos con Lourdes y Andy. Andy Lourdes, aquí en el programa. Aunque ellos lo nieguen, la pareja del año en la noche es mía. Ya está, es agarrar, hermano. No. Yo a mi amiga no le agarro así la mano. No, yo no. Te digo en serio, la verdad, yo no. O sea,
Mira, es mi amiga y no me da ni la mano. Pero acaso... No, es que nos estábamos riendo. No, estábamos riendo. Mira, mira, es que ella tiene la mano abierta, yo no. Mira, que nos reímos de lo que se dice. Sí, está, que bueno, que... Lourdes, y te a ver, mamá. Dos preguntas antes de irnos. Quiero saber, tú, ¿qué esperas de esta relación? ¿Cómo la alucinas? ¿Cómo la ves? No, que sigamos siendo amigos. Y cuando, digamos, Andy se declare y te caiga... ¿Y por qué lo haría? Porque a ti te brillan los ojos demasiado cuando hablas de él. ¿Estamos hablando de él? No, pero yo sí me doy cuenta que tengo una chica así al lado que se muere por mí. De hecho, le caigo. Y él también tiene onda contigo. Entonces, cuando estén... ¿Qué esperas de esto? Tú ya asumiste algo. Ay, pero está claro, pues, obvio. No, somos amigos. Yo no... No hay eso. Esta chica es una maestra. Esta chica es una maestra. Doctor, tonight is the night. Hoy es el momento. Esta es la noche. Esta es la noche. La noche es tuya, doctor. Óigame, gracias. Ese blanqueamiento dental, sácale lustre. Oígame. Y cáele a esta niña. Oígame. Que se muere por ti. Bueno, no, decir de verdad de que para aclarar todo de verdad. No tienes nada que aclarar. Solamente tienes que decir qué piensas de ella, mirándola a los ojos, cuánto te gusta. Y imaginemos como si le cayeras. No, no. Rapeando, pero rapeando como lo vas a hacer fin de semana, este 28 y 29, en San Pedro y San Pablo del Callao. ¿Cómo lo vas a hacer? Para el gobierno regional y Feli Moreno. No, yo lo que le puedo decir es así. Nos conocemos como amigos, por eso que ahora yo vengo y te digo, quiero de que mira tú siempre seas feliz, por eso que ahora improvisa aquí Andy B. Y te digo así, en este gran programa, mira que la gente está ahí en su cama, la noche es mía, y así tú también, porque esta gran amistad hay que crecer, vamos que ir creciendo y vamos a resolver. No te creo un carajo de lo que has dicho esta noche. Del gobierno regional. Y ya tú sabes, con Teo Calderón, tú sabes. Ahora, toda canción que uno le dedica a una niña, no, la tiene que sellar con un beso, por favor. No, 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 yo... Sí, ¿cómo que no, no, no? ¿Cómo que no, no, no? No, no. ¿Cómo que no, no, no? No, 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 no. Sé hombrecito y dale un beso. No, sé caballero y dale un beso. No, yo voy a decir una cosa. No, no digas nada. No, yo voy a decir una cosa. ¿Cómo voy a darle un beso a una amiga mía, a una compañera? No, no, no. Yo te doy un beso a ti, dáselo tú a ella, ya, va. ¿Estás jodiendo? Dale un beso. No, no, un beso lindo. No, dale otro, ¿eh? Ese muy, 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 muy así. Uno lindo. Bueno, de verdad, como amigos, tú sabes que realmente, ¿para qué? Todo chévere. Y, ¿verdad? Ya está. La amistad. La amistad sobrevale... Sobre las cosas y nada, decirle a todos que no se diga más allá de lo que todavía es. O sea, no, obvio, esto es una cuenta regresiva que ya comenzó hace rato. Oigan, les agradezco, gracias y que las pasen muy bien, que se diviertan, que sean súper felices y listo, todo bien. Y que tus amigas, tus profesoras del Villa María, que se retuerzan de la ira. Un saludo para la gente de Callao, Sevilla, ¿saben? ¿No? Feli Moreno y para el gobierno regional. Voy a estar ahí. Gente de San Pablo y San Pedro. Muchas gracias. Con esta vaina vas a dormir si te casas con él, acuérdate, ¿eh? Pa. Ya volvemos, esto la noche es mía. Estás avisada, flaca.